La Secretaría de Infraestructura Departamental se puso al frente de los daños de la carretera Tame-Puerto Rondón por el invierno. El contratista señaló el daño del sector y en los próximos días iniciarán su reparación. La Secretaría de Infraestructura Departamental de Arauca se puso al frente de los daños que causó el caño El Plato a la vía que comunica los municipios de Tame con Puerto Rondón. El contratista de esta obra tendrá que realizar el respectivo mantenimiento. Esta es una situación que se ha venido presentando y agudizando desde el 2018-2019, en el sentido en que cada vez que hay invierno, por la acción del hombre, allá hicieron unos canales para desviar, de acuerdo a lo que nos ha manifestado la misma comunidad en diferentes reuniones, contado por la misma comunidad, desviaron un cauce del río San Ignacio a través de canales, el cual eso se fue agudizando a medida que los inviernos han llegado desde el momento en que hicieron esas obras, ¿sí? Esto fue hecho por la acción del hombre. Y está afectando en este momento, vienen afectando la vía. ¿Por qué? Porque los niveles de las aguas superan la altura de la vía y pues el agua pasa de un lado hacia otro por la vía. ¿Eso qué hace? Hace un lavado y una socavación de los materiales granulares de la vía en la banca y pues genera que hay una pérdida de materiales y ya hay un hueco. El secretario de Infraestructura Departamental de Arauca, Miguel Ángel Guerrero, manifestó que esta problemática ya había pasado y se había intervenido este mismo sector de la carretera. Esto ya pasó una primera vez y se intervino por parte del departamento, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Que pues hay una obra que se está ejecutando. Como ya hubo una avería por la socavación, el departamento actuó a través del contratista y logró subsanar eso. En este momento lo tenemos señalizado, pero también se va a hacer el mismo procedimiento. El funcionario aseguró que si la comunidad destapa los drenajes de la vía, de inmediato inicia a bajar el nivel de las aguas. Que le he manifestado yo en diferentes ocasiones, que hay, la misma comunidad se tiene que empoderar porque hay moradores de las vías que han taponado las obras de drenaje, los bosculver que están en la vía. Entonces, al estar taponado, el nivel del agua sube el nivel de la vía y sobrepasa el nivel de la vía. Si las obras de drenaje las destapona la comunidad y el agua pues dice a fluir por las obras de drenaje y no va a pasar por encima de los niveles de la vía. La misma comunidad ha comentado que han hecho escritos al municipio de Tame, que han hecho escritos a las entidades correspondientes, pues con el fin de que la comunidad se apersone de eso y el municipio, para que a través de unas acciones pues la comunidad no tapone las obras de drenaje y pueda fluir el agua y así se pueda tener una vía transitable durante el invierno. Los trabajos se están coordinando con el contratista de esta obra para que inicie el respectivo mantenimiento de este eje vial. Estamos coordinando ya con el contratista. Creemos que como se levantaba el paro, pues se empiezan a hacer los trabajos. Ya hay una señalización en el sitio para pues que no haya ningún accidente. El momento indicado, esto va a ser pronto, llevar esos materiales desde la cantera de Tame hacia el sitio de Caño Plata y poder subsanar la socavación hecha por la acción del invierno. Cada vez que el nivel de las aguas aumente en el río San Ignacio, se desbordaría el caño El Plato y sobrepasaría la carretera si siguen taponados los drenajes. Es probable que esto se presente cada vez que hayan lluvias en el sector del Piedemonte y pues los niveles de las aguas aumenten en el río San Ignacio y en el caño Plato. Asimismo, pues invitar a la comunidad, a aquellas personas que han hecho los taponamientos de las obras de drenaje, pues los retiren para que pueda fluir el agua y no se pueda ver afectada la vía que comunica el municipio de Rondón con Tame. En esto hay que ser conscientes que un daño en la banca paraliza el tráfico y debe primar el interés general que los intereses de aquellos que taponan las obras de drenaje.
El sector donde se presenta el daño en la carretera fue señalado y se espera que en el transcurso de la semana se realice el respectivo mantenimiento.